aparentemente ese lugar estaba en una obra, no estaba habilitado a pasajeros. Empezamos a acercarnos al ruido y en un momento se acercan tanto que logran escuchar la voz. A su lado estaría una persona mayor, un adulto, un masculino de 89 años que está fallecido. Creemos que tenemos entre 7 y 9 personas que pueden estar en los escombros. Todavía tenemos la fe que vamos a poder encontrar. Yo quiero a mi flaco vivo. Yo quiero a mi hijo vivo. Hola a todos, bienvenidos a Telenoche, un día tomado por esta tragedia de Villa Gesell Dominique. Hola Nelson, buenas noches para todos y obviamente son horas desesperantes en la búsqueda de las personas que todavía podrían estar y la esperanza, por supuesto, Nelson, está latente. Efectivamente, Paula Bernini, una de nuestras periodistas en el lugar. Paula, buenas noches. ¿Cómo les va? Y las horas son desesperantes porque cayó la noche. Y cuando se hace de noche es mucho más difícil poder ver dónde se trabaja. Ahora bien, en estas últimas horas lo que se estuvo buscando es gente con vida. Lo que están buscando ahora son dos personas que estarían en el primer piso. Un primer piso que no recibió todo el desmoronamiento del Hotel Dubrovnik. Entonces, probablemente a estas dos personas la podríamos encontrar con vida. En minutos le cuento más detalles. Bien. Paula, ya vamos a estar con vos en minutitos.